Cada día comienza el ciclo, el proceso de creación, un absoluto ritual que nos conduce a la observación profunda y silenciosa desde adentro y desde afuera en nuestras memorias y vivencias, acumulando una visión que nos da nuestras experiencias. Es la diaria búsqueda, la búsqueda de mis sueños, y esa es la creación, ese es el oficio del pintor, convertir ideas, paisajes de la imaginación, visiones de nuestra mente en resoluciones plásticas que se transmiten a través de formas y colores sobre la tela. Crear es inventar, es observar el otro ángulo de la realidad, la otra realidad, la irrealidad. Mi pintura se apoya en gran medida en el dibujo, en el color, en el uso estudiado del claroscuro, y se apoya en los conceptos estéticos que nos legara el movimiento manierista y el dibujo gótico. No pinto por necesidad, pero sí tengo necesidad de pintar. Cada cuadro es un fragmento de mi vida.
La temática preferida en mis cuadros casi siempre es la pintura de interiores, porque me da del ángulo de crear el ambiente de misterio que a veces me gusta colocar en aquellas casas que eran casas con los vitrales, con las ventanas, aquellos ventanales grandes, los portones. Ese ambiente me gusta retratarlo a menudo en mis cuadros. Pero también me gusta pintar mucho las mujeres, porque la mujer es como una arquitectura, es como un edificio. Tiene más forma, es más sensual y me ayuda a hacer el dibujo que yo quiera, a realizar lo que yo quiera, a exponer ese otro ángulo de la realidad que no vemos a veces en las fotografías que vemos en las revistas. Es mi forma de pintar. Muchas veces he pensado de dónde me viene esta necesidad de pintar. Y cuando llego en mi memoria y pienso muchos años atrás, recuerdo siempre estar dibujando en el suelo cuando era niño con lápices de colores, porque esos eran mis juguetes. Comprendí cuando estaba en la academia que había una necesidad en mí de proyectar la imaginería que tenía adentro. Comprendí que había que pintar siempre, seguir pintando, porque eso no era más que una profesión, era mi necesidad de expresarme, y de expresarme por medio de los colores, por medio de la pintura, por medio del dibujo. Los bodegones es otra temática que me gusta tocar en mi trabajo. Me da muchas libertades, libertades creativas. Puedo crear una inmensa cantidad de dibujos con frutas diferentes y reales, con colores que no existen, pero que forman parte de mi mundo, de mi expresión, para crear otra realidad y en este caso, los bodegones. La pintura de Canzio está condicionada, en alguna medida, por la exaltación de ciertos momentos y maneras del arte gótico. Sus realizaciones plásticas se encarnan en modelos intemporales con validez universal, independientemente de cuán cubano nos resulten sus temas. El amor y la belleza presentes en su obra son capaces de trascender fronteras, pues para él, el arte es una expresión de vida en todos sus modos y grados. En la obra de Canzio hay dos constantes. La primera
es la disposición de los diferentes elementos con los que compone sus cuadros. Pero, al realizarlos de una especial manera, siempre vamos a reconocerlos como suyos por ese peculiar tratamiento que logra mediante el uso de la línea y el color. Como segunda constante en su obra, está la persuasión íntima, profundamente sentimental de sus figuras. En este sentido, el teatro, el espectáculo de la vida que nos ofrece, es dual. Por una parte, está el respeto de lo que podríamos llamar la construcción arquitectónica de sus temas, y de la otra, una invitación a entrar en el romance que nos insinúa en cada uno de sus temas. Cada día es el comienzo de una jornada de trabajo. Subo mi estudio y, mientras tanto, voy pensando en una nueva tarea para la que quizás no estoy preparado ese día. Pero no me importa, porque en este oficio donde uno tiene que imaginar todos los días nuevos escenarios, no hay tiempo para días mejores, ni para esperar por eso que llaman inspiración. Siento que hay como una especie de ritual cada vez que llego a mi estudio, dispuesto a trabajar, y me paro, doy unas vueltas, miro mis pinceles y a veces no me decido por ninguno, porque en ese momento no estoy interesado en retocar alguna otra obra ya casi acabada y prefiero tomar un carboncillo y comenzar el dibujo de un nuevo cuadro, o lo que es igual, de un nuevo reto. En ocasiones no tengo un plan previo de lo que voy a realizar y me dejo llevar en una especie de juego libre que se va produciendo entre las manos y las líneas, que en un principio tímidas van modelando poco a poco una figura que en algún momento me lleve a imaginar el tema. Cuando esto sucede, el dibujo comienza a crecer y con él va tomando la forma lo que unos minutos antes, más que una idea, era solamente un sueño. Y así en el entrecruzar de líneas rectas y curvas se va llenando la tela y voy trazando rumbos y delimitando espacios, porque ya sé a dónde voy y cómo terminar un sueño devenido en realidad y nacido en el sentimiento. Si miramos con detenimiento la pintura de Canzio y pensamos en la ciudad de La Habana, nos vamos a percatar inmediatamente de un cierto paralelo entre ambas. Por un lado, La Habana, según palabras de Alejo Carpentier, nace de la superposición de estilos diferentes e innovados, en donde poco a poco, de lo abigarrado, de lo entremezclado,
De lo encajado entre realidades distintas han ido surgiendo las constantes de un empaque general que en la actualidad distingue a La Habana de otras ciudades del continente. Por otra parte, la pintura de Cancio, al igual que La Habana, está formada de estilos tan diferentes con los que crea una manera de hacer que, además de muy personal, lo ubica dentro de una corriente estilística que hoy conocemos como la Escuela de La Habana. En la construcción que Cancio hace de sus cuadros, vemos una fusión entre elementos del arte barroco y el gótico expresados desde una perspectiva cubista, en donde los planos del color nos llegan unas veces por superposición y otras por degradación del color. En cada pintura de Cancio hay una especie de homenaje a su ciudad. Eso lo apreciamos en la construcción de cada uno de sus cuadros de exteriores, en donde vemos toda suerte de columnas, de estilizados fustes y gloriosos capiteles, en donde se mezclan con balcones y coloridos vitrales de medio punto, como aquellos que atenuaban la luz en las casonas habaneras. Arcos y enrejados pasan de ser elementos arquitectónicos para convertirse en magia fluida de color, luz y sombras. En el centro de todo este espectáculo de abigarradas formas y colores, resalta a la mujer como eje central en muchas de sus obras. En ocasiones desnuda, pero sin erotismo, parecen flotar en el gran escenario que Cancio les prepara. Otras veces aparecen vestidas con extraños ropajes de exuberantes colores, donde conversan o simplemente descansan en remedos de comadritas, como buscando alivio en la frescura del interior del inclemente sol tropical. Al igual que el aroma de ciertas fragancias tienen la virtud de despertar recuerdos que el tiempo sepultó en nuestra memoria, la pintura de Cancio despierta en el espectador recuerdos de vivencia que no podemos precisar si fueron reales o imaginados. Esa es la magia de un creador de sueños devenidos en realidades, capaz de transportarnos a través de nuestros recuerdos hacia paisajes que, más que vividos, son sentidos. Habana, que no te me desprendes del recuerdo, ni siquiera tantas millas de mis ganas. Estoy desandando en mis memorias, buscando en el último rincón de tus piedras calcinadas, allí donde quedaron mis huellas abrazadas al musgo que protege tus entrañas. Hoy amanecí enredado en los vapores de tus calles agrietadas y vi, en las penumbras del alba, desandar el espíritu de Ponce, tarareando un bolero por la calle Mercaderes, con toda una prole de beatas espantadas entre sus sarcasmos y el olor del alcohol de sus felicidades trasnochadas. Tratando de seguirlo, tropecé de bruces con las piedras que recuerdan a Cenea, mirando fijamente al paredón de sus tormentos y leyéndome las últimas notas de su diario del mártir. Quise más, pero Julián del Casals me señalaba desde el Paseo del Prado a las luces brillantes que destellaban unos buenos días. Ahí estaba, parado frente al morro, que saluda como buen caballero, dándome la bienvenida, mientras los muros de San Sebastián de la Punta me reprochaban mis ausencias. Desde los balcones del castillo de la Real Fuerza, Inés de Bobadilla me preguntaba a gritos por Hernando, y la Giraldilla, pícara y presuntuosa, me señalaba con el índice de sus deseos. La Habana me abrió sus piernas, revolviéndome suntuosamente sobre los adoquines que todavía conservan la humedad de una madrugada contagiosa y febril, y sus gritos despertaron a las mulatas de rumba y tambor apegadas al café mañanero que despierta sus calles azucaradas. Corrí desaforadamente bajo los inmensos portales que bendicen las sombras y justo, parado bajo las columnas del templete, sentí el frenillo afrancesado de Carpentier tratando de explicarle a Portocarrero sus últimas aventuras en Europa mientras Carlos Enrique los invitaba a su paraíso prohibido de las periferias. La Habana me enreda y me confunde acercándome a Cádiz y a Tenerife. No soy más que un traficante de nostalgia que ve la ciudad de sus memorias repetida en cada parada del camino. Pero no, mi Habana
es única, enorme, cargada de energía en cada palmo y en cada rincón. No, no me abran las ventanas. No quiero perder este sueño de encantos y reencuentros. Prefiero seguir arrastrándome entre los espíritus de mis memorias y las piedras de mis raíces, porque, maldita sea, amanecer tan lejos de La Habana es el peor de los martirios.